Hola a todos, soy Bernat de Navarrete y hoy te voy a explicar una historia. Y es que acaba de venir un cliente a la tienda que hemos decidido ahora cerrar, grabar un pequeño episodio fuera de horas, sobre Audal, que ha venido a la tienda, que se acababa de mudar justo a un piso, se estaba independizando. Y en su caso, ¿vale? Porque siempre te dicen, ¿es recomendable tener secadora, sí o no? Y en otros vídeos os hemos explicado que, pues, depende del tamaño del piso, o sea, el tamaño de la ropa que lavas, si sois 3, 4, 5, si tienes terraza, si lo vas a atender en el salón o afuera, por si no puedes gestionarlo lo suficiente. Y en su caso, le he recomendado, por sus características, que se comprara una secadora. Y él me ha dicho que no, y es que me ha sorprendido mucho su respuesta, y es que su respuesta ha sido que le encanta los momentos de tender la ropa. Y yo creo que este es el sentido a lo que tenemos que empezar a ver las cosas. Es decir, claro, tengo un día muy saturado, me levanto a las 6 de la mañana, voy a trabajar, como muy rápido mientras intento ver una serie de Netflix. Y es que no tenemos esos momentos para desconectar, para hacer el mindfulness que ahora mismo está mucho de moda. Y la gente que no tiene secadora lo tiene, colgando la ropa, simplemente pues estando 15 minutillos, lo sube a tender o dentro de casa y lo tiende, y si estás esos 15 minutos pensando en nada. Y es que yo creo que le he dado la razón, y creo que tiene razón. En su caso, mejor que no, y creo que deberíamos pensar si realmente a partir de ahora necesitamos utilizar tanto o utilizar a secas la secadora hoy en día. Y bueno, me ha gustado mucho. Yo voy a, por ejemplo, a mí me ha llegado, la verdad, como me lo ha explicado él, me ha llegado, y voy a empezar a utilizar menos la secadora. Y se lo acaba de comentar Álvaro porque estaba atendiendo a otro cliente. Y bueno, ahora que les diga lo que piensa cuando se lo he comentado. Así que vamos a hacer un cambio. Sí, sí. Pues esto es un atraco, ¿eh? Porque además esto no se hace a estas horas, estamos cerrando, son las 11 de la noche. Entonces, yo, por ejemplo, digamos, supongo que es cuestión de la vida, pero digamos, le decía a Bernat cuando grababa el vídeo, digo, yo creo que es una buena línea de comunicación, porque en el fondo, cuando tú intentas transformar la vida de las personas para mejorar, vivimos en un mundo de consumismo, y yo creo que deberíamos pensar mucho más por qué compramos las cosas. Entonces yo recuerdo, y es casualidad, no lo hemos preparado, ¿eh? Digo, mi abuela me llevaba al río a lavar la ropa, y tengo 53 años, no tengo 100 años, ¿de acuerdo? Me suena haber leído, tenemos un amigo en Estados Unidos, Omar, que practica el minimalismo, y siempre me dice, Álvaro, nuestros abuelos tenían 10 cosas, nuestros padres tenían 100, y nosotros, si contamos las series y las canciones de Netflix, llegamos hasta 10.000. ¿Para qué queremos tanto? Entonces yo creo que el ser humano hoy en día decide de forma compulsiva comprar cosas sin pensar la necesidad. Entonces yo, me encanta lo que le ha dicho Audal a Bernat, porque yo tiendo la ropa y puedo secarla, y me encanta mucho más tenderla. O sea, yo creo que la vida hay que tener esos espacios de libertad, pues para poder, digamos, parar y decidir hacer las cosas, ¿no? O tengo muchos amigos que se fabrican ellos mismos el jabón, o digamos, deciden lavarse la ropa manualmente, o digamos, o sea, no quieren comprarse, digamos, o sea, regalan cosas que no utilizan. Entonces yo creo que esa filosofía de pensar por qué queremos hacer un electrodoméstico, o en lugar de una batidora hacemos el aioli o la mayonesa en mortero clásico, ¿no? Ese tipo de cosas que uno puede encontrar el flow de muchas formas, ¿no? Entonces yo os invito a que, digamos, a mí me gustaría, si tenéis ocasión, de explicar por qué vosotros decidís no comprar un electrodoméstico en lugar de comprarlo, porque en el fondo es lo que ha decidido Audal, o sea, ha decidido, digamos, ir contracorriente, y eso es fantástico, ¿de acuerdo? O sea, te felicito por la idea, Bernat, cojonudo, buen fin de semana, gracias, nos vamos corriendo, que tenemos que entregar un horno en Barcelona y vamos a llegar a las 12 a casa, mi mujer me pega hoy. Hasta otra. We'll be right back.